Gladys Sender, la primera latinoamericana en obtener el título de Miss Universo. Gladys tenía solo 17 años cuando consiguió el título de Miss Universo en 1957 y el Perú entero vibró con la coronación. La bella loretana fue la primera latinoamericana en ganar el aludido certamen y hasta la fecha ninguna otra peruana lo ha hecho. Luego de ganar el certamen el 19 de julio de 1957, Sender se convirtió inmediatamente en una celebridad en el Perú. Tal fue el impacto y el sentimiento de orgullo en su país de origen que grandes compositores de música criolla escribieron temas dedicados a la belleza loretana. A los 25 años, Sender contrajo matrimonio con Antonio Meyer en 1965, con quien tiene 4 hijos. Uno de sus hijos es Christian Meyer, un popular cantante y actor peruano.